En Primera de Samuel 15. Aleluya, alabado sea el Señor. Saludamos a todos los que nos escuchan en el internet. Saludamos a todas las visitas, a Consuelo, a Dania, a Brenda, a todos aquellos que hacía unos días no los veíamos. A Marina que ya está aquí, gracias a Dios. Alabado sea el Señor. Le damos gloria y honra al Señor. Y vamos a leer la palabra, honrando a nuestro Señor Jesucristo. Primera de Samuel 15. Va a estar un poquito larga la lectura, pero no se asusten. Es para que podamos entender, amén. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, estad atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalé a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalé, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viendo Saúl a la ciudad de Amalé, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneseos: idos, apartados y salid entre los de Amalé, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalé. Y Saúl derretó a los amalecitas desde Avilá hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Gad, rey de Amalé, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad. Y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciado destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda la noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalé los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalé y hazles guerra hasta que los acabes,
¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalé, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Aleluya. Te adoramos, Dios. Tú eres el Dios que no se olvida, Señor, de lo que prometes. Aún de lo bueno y aún de lo malo, Señor. Tú eres el que nos corrige. Tú eres el que nos examina cada mañana, Dios. Que esta palabra, Padre, sea sazonada, Padre, por tu Santo Espíritu. Que tu Santo Espíritu fluya en cada uno de nosotros. Señor, no es por el poder humano, es por tu poder y por tu gracia y tu misericordia que traemos tu palabra, Señor. Y al que predicamos es al Cristo de la gloria, al Cristo que resucitó y al Cristo que venció por todos nosotros en la cruz. Ese es al Cristo que predicamos y al que damos toda honra y toda gloria en esta mañana. Te exaltamos, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, que nos das de poder escuchar tu palabra, Señor, y poderla leer, poderla escuchar y poderla entender, Señor. Abre los corazones, Jehová de los ejércitos, para que podamos entender lo que tú nos quieres decir, Señor, en esta mañana, Padre. Te doy gloria y te doy honra, Padre. Y en el nombre de tu Hijo Jesús, te adoramos, Señor. Hermanos, pueden sentarse. Si tiene agua, tome agua, hermano. La va a necesitar. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Dios me hablaba acerca de esta palabra, y lo que me decía era: ¿a quién estamos obedeciendo? Hablar del tema de la obediencia es algo que a mucha gente no le gusta, le molesta y se incomoda. Porque tenemos una ideología de que yo hago lo que yo quiero y a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. ¿Verdad que sí? Yo he oído muchas veces esa expresión y la he oído dentro de la iglesia. Y ese tema de la obediencia, nosotros tenemos que prestar mucha atención. Mucha atención. Porque, ¿sabe qué? Yo me atrevería a decir que ninguno de nosotros puede decir que nunca en su vida, hasta el día de hoy, usted no ha desobedecido. El que no ha desobedecido, levante la mano. Yo no la puedo levantar. Yo he desobedecido en ocasiones al Señor.
Porque el único que obedeció hasta la muerte fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para Él sea toda la gloria y toda la honra. Entonces necesitamos tomar conciencia y preguntarnos, ¿a quién estoy obedeciendo? ¿A mis emociones? ¿A mis sentimientos? ¿A mi carne? Porque aquí no vamos a meter al diablo. Esto está en nuestro corazón. La desobediencia nace en el corazón. Por eso tenemos que preguntarnos, examinarnos a nosotros mismos. ¿A quién estoy obedeciendo yo? ¿A mi carne, a mis emociones, a mis sentimientos, o estoy obedeciendo a otro hombre o a una mujer? ¿A quién estamos obedeciendo? Y cuando meditaba en esto, Dios me hablaba de Saúl. Porque Saúl tenía algo en su corazón que está oculto dentro de nosotros también. Bien oculto muchas veces. Y que a veces ni lo hemos sabido identificar. Dios le dice a Saúl. Dios le da una misión a Saúl. Y esa misión, aunque parece algo demasiado estricto y severo, era un privilegio para Saúl poder cumplir esa misión. Porque Dios, en Éxodo 17, de los versículos 14 al 16, Dios había dicho que raería de toda memoria a Amalé debajo del cielo y que tendría guerra con Amalé, porque, lo dice aquí la palabra, porque Amalé significa opositor, problemático, el que le gusta hacer lo que quiere, oponerse a la voluntad de Dios. Y eso fue lo que hizo Amalé, oponerse a la voluntad de Dios cuando sacó al pueblo de Egipto. Yo no creo que aquí hayan opositores. Amén. Gloria a Dios. O sea que vamos a poder predicar. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué sucede? Jehová le da una orden que destruya todo. En el versículo 3 le dice, en el versículo 2, Dios le dice a Saúl, ¿por qué va a extinguir toda la raza de Amalé? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, castigaré lo que hizo Amalé a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. ¿Sabe qué hizo Amalé? Fue el primer pueblo que se enfrentó a Israel cuando salieron de Egipto. Porque se opuso al plan de Dios. Ellos iban a salir en paz para la tierra de Canaán. Y fue el primer pueblo que levantó guerra contra el pueblo de Israel, contra el pueblo de Dios. Yo no sé quién estará levantando guerra contra el pueblo de Dios, pero téngase, hermano, afírmese. ¿Sabe por qué? Porque el que se opone a los planes de Dios, Dios lo destruye. Porque por encima de Jehová no hay otro poder ni ninguna otra autoridad.
el opositor siempre perderá y será destruido. Incluso nosotros mismos nos oponemos a los planes de Jehová. Y Jehová va a destruir todo lo que tenga que destruir en nosotros para cumplir su propósito. Amén. Dios le dice: ve, destruye, hiere a Amalé, destruye todo, todo, todo es todo, no es esto sí, aquello no, todo. Eso fue la orden que Dios le dio. Era una orden severa, pero era una orden estricta. No te apiades, mata hombres, mujeres, niños, aún los que estaban de pecho, las vacas, los camellos, los asnos, todo. Dios no quería tener memoria de él. ¿Sabe por qué? Porque a Dios le duele cuando el fuerte abusa al débil. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, estaba débil, débil y vulnerable. Y a veces nosotros vemos al débil caerse y le caemos encima. Al contrario, tenemos que ayudarlo a levantar, hermano. Hay que levantar al débil. Y eso es pecado ante los ojos de Dios. Porque Dios no perdona eso. Lo vemos en la palabra. Lo vemos en la palabra, hermanos. Esto que yo le estoy diciendo, hermano, tómelo en serio. Porque esto no es un juego. Con el Señor no podemos jugar. ¿Sabe por qué? Porque en medio de la debilidad de otro, nos aprovechamos para desobedecer a Dios. Y Dios lo sabe que estás desobedeciendo. Dios sabe que no estás haciendo lo correcto y que te estás aprovechando del débil. Pero Dios tiene memoria de todo, hermanos. De todo. De Dios no se le pasa nada por alto. A nosotros se nos olvidan las cosas, pero a Dios no se le olvida a su pueblo. Y Dios lo defiende. Amén. Pero ¿qué hizo Saúl? Saúl convoca al pueblo, lo organiza. Wow, aparentemente Saúl está obedeciendo. Muy bien. Va al ataque. Y en medio de ese ataque, él tiene misericordia con los ceneos. Los deja libres, los deja ir, no los mata. ¿Será que Saúl era más misericordioso que Dios? ¿Será que nosotros a veces somos más misericordiosos que Dios? A veces queremos hacer misericordia, pero es porque tenemos un interés y porque estamos desobedeciendo a Dios, porque no es el propósito de Dios lo que estamos haciendo. ¿Sabe por qué? Porque no nos queremos someter a la voluntad de Dios. Amén. Parecía que Saúl estaba obedeciendo y derrotó a los amalecitas. Pero mire lo que hace Saúl. Deja vivo a Agag, el rey de Amalé. Si no sé decir ese nombre, ustedes mírenlo bien en la Biblia. Amalé, que significa opositor. No se les olvide. Entonces, ¿qué hace Saúl? ¿Será que nosotros podemos obedecer a Dios a medias? Dios quiere obediencia total. Dios no quiere obediencia parcial, porque obedecer parcialmente es desobedecer totalmente.
O obedezco o desobedezco. Pero Dios nos está mandando obediencia. Dios le dijo a Saúl: mata todo, mata a todos los hombres. Agá era el rey de Amalé. Eso no es obedecer totalmente. ¿Sabe por qué? Porque es que aquí sucede algo bien importante, y es lo que les decía yo ahora. Hay un enemigo dentro de nosotros, bien oculto, que se llama obstinación. Y obstinación, bíblicamente, significa terco, que hace lo que quiere, que no se deja guiar y que se sale con la suya. Yo creo que aquí no hayan obstinados, no. ¿Cómo identificamos a un obstinado? Se enoja cuando le cambian los planes. Se enoja cuando no hacen lo que él quiere que hagan. Es orgulloso. Hace siempre su voluntad. Tenemos que tener cuidado con eso, porque hay un hilito así de delgadito de pasar de no hacer la voluntad completa de Dios a la obstinación. Por eso es tan delicado ser desobediente parcialmente. Obediente parcialmente. Perdón, es desobediente en realidad. Es así, es desobediente. Pasamos a la obstinación. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que la obstinación se apodera de nosotros. Toma posesión en nuestro corazón y nos domina. Porque mire lo que le pasa a Saúl. Saúl le dice en el versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agá, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no quisieron destruir, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Sabe cómo obedeció Saúl? Saúl obedeció de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a su orgullo. Porque ¿sabe por qué él dejó vivo a Gad? Porque ese era el trofeo de su victoria. Tome agüita. Amén. Ese era el trofeo. Y a veces nosotros usamos eso, hermanos. Creemos que como hicimos las cosas a media, dejamos algo para decir: aquí tengo mi trofeo. Yo lo hice, Señor. Yo hice como tú me dijiste. Aquí tengo mi trofeo. ¿Sabe qué estaba buscando Saúl? Su propia gloria. Saúl no le dio la gloria a Jehová. Saúl se dio su propia gloria, porque Dios le había dicho: mata todo, destruye todo. Porque lo que Dios quería era raer de raíz, destruir de raíz, que se borrara de memoria el nombre de Amalé. Porque cuando hay cosas, propósitos que se oponen en la vida de nosotros, Dios las va a destruir de raíz. Cuando Dios tiene propósitos y hay ministerio y hay llamados y tú te opones a la voluntad de Dios, Dios va a destruir lo que hay en ti que se está oponiendo.
Y muchas veces nos tiene que quitar nuestro trabajo a esa persona que amamos tanto, o a esa persona que apreciamos mucho, o ese carro o esa casa que apreciamos demasiado, porque hasta eso convertimos en ídolos y se oponen a la voluntad de Dios. Obedezcamos a Dios, porque hoy nos está preguntando: ¿a quién estás obedeciendo? Si no fuéramos desobedientes, Dios no nos haría esa pregunta. Dios nos está diciendo: examínate, examínate. Amén. Pero como Dios es Dios, hermanos, y Dios conoce todo, y de Dios no se burla nadie. Tú te puedes burlar del que tú quieras, de tu hermano, tu hermana, de tu amigo, de tu amiga, del vecino, del pastor, la pastora, de tu propio esposo. Pero de Dios no te vas a burlar, y menos por la obstinación que hay en tu corazón. Aleluya, poderoso Dios, poderoso Señor. Y vino palabra de Jehová a Samuel. ¿Sabe qué le dijo Dios a Samuel? Dile a Saúl que me pesa haberlo escogido por rey. ¿Qué palabras más severas, hermanos? Qué terrible que Dios en un momento de nuestra vida nos llame a una clase de juicio así y nos diga: te estás oponiendo. ¿Sabe qué hizo Saúl? Saúl se soltó de la mano de Jehová porque quería hacer su voluntad, quería ir por el camino que él quería hacer lo que él creía que era conveniente y le convenía. Se soltó de la mano de Jehová. Y cuando nosotros nos soltamos de la mano de Jehová, ¿de qué mano nos vamos a agarrar, hermanos? ¿A quién vamos a seguir? ¿A quién vamos a escuchar? Y qué terrible oír que Dios nos diga: te he desechado. Me pesa haberte llamado. Me pesa haberte escogido. Eso son palabras fuertes, hermano. Hay que temblar. Porque ninguno de nosotros, yo sé que ninguno de nosotros quiere estar ahí, hermano, en una posición de esas. Pero mire qué fácil desobedecemos a Dios. Porque Saúl veía esas vacas lindas, gordas. No, pero ¿cómo voy a matar esta vaquita tan buena? ¿Cómo la voy a degollar? No, y el rey Agá no ha sido tan malo como Amalé. ¿Sabe por qué muchas veces hay obstinación en nosotros? Porque juzgamos con nuestro propio juicio, no con el juicio de Jehová. El único que nos da juicio verdadero, nos juzga verdaderamente, es Jehová de los ejércitos. Nuestro juicio no tiene valor, hermanos. No crea que lo que usted piensa que está bien para Dios. Bájese de esa nube, hermano. Si me entiende, bájese de esa nube. Porque lo que usted cree que es bueno para usted, tal vez no sea bueno para Dios. O lo que usted cree que es lo malo y lo desprecia, es lo que Dios quiere para usted. Por eso mucho cuidado, hermano, con el juicio, con la obstinación. Porque la obstinación es cuando nosotros nos empeñamos en hacer algo y decimos: yo lo hago, yo lo hago y yo lo hago.
Y no me importa lo que digan los demás, no me importa que diga fulanito, peranito, yo lo voy a hacer. Eso es obstinación y es pecado. Y estás ofendiendo a Dios. Porque en el juicio de nosotros no está el juicio de Dios. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, tomar decisiones sabias. ¿Sabe por qué? Porque obedecer a Dios bíblicamente, ¿sabe qué es? Hacer lo que Él diga, como Él diga, cuando Él diga, donde Él diga y con quien Él diga. Esa es la obediencia que Dios quiere de nosotros. Lo que Él diga, como Él diga, donde Él diga, cuando Él diga y con quien Él diga. ¿Cuántos están dispuestos a obedecer de esa manera? Nos va a costar, hermanos, nos cuesta, pero Dios ve. Dios ve la obediencia. Dios conoce quién es obediente y quién es desobediente, hermanos. Por eso no lo podemos engañar. Mire lo que hace Saúl. Esta palabra es fuerte, hermanos, y estoy en el altar. Lo de Saúl era religiosidad y era hipocresía. Porque ¿sabe qué es la hipocresía? Es actuar con conveniencia. Es hacer las cosas. Es, nosotros tenemos este dicho, es tirar la piedra y esconder la mano. Esa es la hipocresía. Pero Dios nos conoce. Entonces Dios llamó a muchos hipócritas. Y nosotros tenemos que ser transparentes delante de Dios. A Dios no lo podemos engañar. No lo vamos a poder engañar. Mira lo que hace Saúl. Tenía culpabilidad. No tenía culpabilidad. Tenía astucia. Va y levanta un altar. Se supone que en el altar de Dios solo se quemaba lo sagrado, lo puro, lo limpio, lo perfecto. Y él levanta un altar para quemar lo del anatema, lo del maldito, a quemar lo malo, lo feo, lo podrido, lo que ya no tenía valor para Dios. Usted ve otra cosa que hace la obstinación. Te pone tonto. Yo sé que estoy diciendo palabras fuertes, hermanos, pero a veces nos convertimos en eso porque creemos que podemos burlarnos de Dios. Te podrás burlar del hombre, pero de Dios no te vas a burlar. Saúl, un rey queriéndose burlar de Jehová de los ejércitos, ofreciendo holocausto del maldito, de las cosas del maldito. Eso significa anatema, maldito. Queriendo ofrecerle la porquería, como decimos, a Dios. A Dios no se le ofrece lo peor, a Dios se le ofrece lo mejor. Pero ¿sabe por qué hacemos eso? Porque eso es lo que está en nuestro corazón, eso es lo que sale, porque nosotros solamente podemos dar del corazón, de lo que está lleno el corazón. Y eso era lo que había en el corazón de Saúl.
Y mire lo que sucede. Viene el profeta Samuel y le dice: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Otra cosa que trae la obstinación: mentira. Mentira, la obstinación trae mentira. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Él no ha cumplido nada. Él no cumplió nada. Mucho cuidado con la palabra. Mucho cuidado con la palabra que tú das. Porque Dios conoce la palabra. Dios la conoce. Nosotros no podemos engañar a Dios. ¿Y aquí qué sucedió? Otra cosa más: la mentira. Y la mentira nos hace esclavos. La mentira nos hace engañarnos a nosotros mismos. Porque ¿sabe qué? Para Saúl decir esas palabras: yo he cumplido la palabra de Jehová, él mismo se creyó la mentira. Ah, yo guardé lo mejor, yo salvé a Gad, yo cumplí con lo que yo tenía que hacer. No, es que eso no fue lo que dijo Dios. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Haz mi voluntad, haz lo que yo te he dicho, no lo que tú piensas o cómo tú lo piensas. Amén. Alabado sea el Señor. La gloria y la honra es para Dios. ¿Por qué les decía que a veces hasta con la obstinación nos volvemos tontos? ¿Sabe por qué? Mire el versículo, dice 14, dice: entonces Samuel entonces le dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Hello. Un niño hubiera entendido el mensaje. Un niño lo hubiera entendido. Un ciego de aquella época, y aún un ciego de esta época, al leer esto lo entiende, que Saúl estaba mintiendo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que empezamos a excusarnos. Y lo que pasa es que al empezar a excusarnos, nos vamos delatando más. Porque a eso nos lleva cuando nos confrontan con la mentira. Empezamos a sacar excusas, a echarle la culpa al otro, o a echarle la culpa a fulanito, fulanita, peranito, mi papá, mi mamá, que ya están muertos, le echo la culpa. Hermanos, yo he oído esas historias. Y le echan la culpa al papá. ¿Y su papá dónde está? Ah, mi papá se murió hace tantos años. Y diciendo mentiras. Hermanos, hasta ese punto llegamos. A creernos nuestras propias mentiras. Y el que no es conmigo, es contra mí. Así dice el Señor. Entonces nosotros, mire todo lo que desata la obstinación. Y está bien oculta dentro del corazón. Porque empezamos por algo tan pequeño que queremos seguir haciéndolo. Seguimos haciéndolo. Ah, no, es que yo ya soy mayor de edad. Ah, es que yo ya tengo 50 años y a mí nadie tiene por qué decirme qué es lo que yo tengo que hacer. Pues déjeme decirle, hermano, a todos Dios nos tiene que decir lo que tenemos que hacer. Y a veces nos manda decir con otro lo que tenemos que hacer. Así no nos guste, así nos moleste. Pero cuando tu pastor te diga que hagas algo, obedece, porque es de parte de Dios. No es el pastor,
es Dios que lo mandó a que obedecieras. Amén. Por eso mucho cuidado, hermanos. Yo sé que este mensaje de la obediencia molesta, porque nos toca en lo profundo. Y así como los toca a ustedes, me toca a mí también. Porque es que ninguno de nosotros obedece perfectamente. El único que obedeció perfectamente fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué le dice Saúl? Saúl le dice: Jehová te mandó a destruir todo. Yo te voy a declarar, Samuel le dice, yo te voy a declarar lo que dice Jehová. En el verso 17 le dice: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Manos, esto está, este pedacito es tan lindo. ¿Sabe por qué? Porque es que nosotros a veces no nos vemos como Dios nos ve. ¿Sabe por qué? Por la obstinación, por la desobediencia. Saúl era pequeño ante los ojos de Jehová. Pero ¿sabe qué hizo Jehová? Lo puso como jefe, lo puso como rey. ¿Y cuántas veces por la obstinación nosotros no tomamos la posición que Dios nos ha dado, o al llamado que nos ha dado? Despreciamos la unción que Dios ha puesto en nosotros por el pecado de la desobediencia, porque no queremos someternos al Señor, no queremos rendirnos a Él. Amén. Y mire lo que sucede con todas estas cosas. Saúl le respondió a Samuel: antes bien, vuelve e insiste Samuel, perdón, Saúl. Antes bien, he obedecido la voz de Jehová, Fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalé, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas y las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Qué terquedad la de Samuel. Qué obstinación la de Samuel. Se había creído la mentira. Qué peligro creernos nuestras propias mentiras. Porque mire, Samuel no había hecho, perdón, Saúl no había obedecido al mandato de Dios. Entonces, ¿ahora qué estaba haciendo? Excusándose que el pueblo, ¿quién era el jefe? ¿Quién era el rey? Saúl. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos guiar por el que es la cabeza y hacemos lo malo? Hacemos lo malo. Por eso la pregunta: ¿a quién estamos obedeciendo? Perdóneme, y no lo vayan a malinterpretar, pero mujeres, en lo malo no podemos obedecer al hombre, ni caballeros, en lo malo vamos a obedecer a la mujer. ¿A quién tenemos que obedecer? A Dios, a Dios. Porque lo que no, lo que se opone a la voluntad de Dios, Dios lo va a destruir. Y si tú te opones a la voluntad de Dios, hay problemas, y grandes, grandes consecuencias fatales.
El pueblo hizo lo que el rey hizo. El pueblo hizo lo que el rey hizo: desobedecer. Por eso mucho cuidado, nosotros como padres tenemos una responsabilidad muy grande con nuestros hijos. Son nuestros hijos, pero nosotros tenemos que enseñarles a obedecer. No los hijos no son los que mandan en la casa, hermanos. Los hijos no mandan en la casa manda papá y mamá, y se obedece a mamá y a papá, no se obedece al hijo o a la hija. Esa es la autoridad que Dios nos ha dado, pero también la responsabilidad. Y como cabeza, ustedes caballeros, como cabeza son los responsables en primera línea. Usted es responsable de lo que Dios ha puesto en sus manos. Y usted va a guiar a su familia a lo bueno o a lo malo. ¿A quién está obedeciendo usted? ¿A sus emociones? ¿A sus impulsos? ¿A sus necesidades? ¿O está obedeciendo a Dios? Si usted está obedeciendo a Dios, su familia va a estar muy bien. Amén. Y mire lo que le dice el profeta Samuel: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿En qué este versículo se resume en esto? ¿En qué se complace Jehová? En que lo obedezcamos. En que obedezcamos su palabra. En el Salmo 123, versículo 10, dice: enséñame, David dijo, enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios y tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. David pedía dirección. David le estaba pidiendo dirección a Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Nosotros tenemos que reconocer y obedecer a nuestro Dios, honrarlo con nuestra obediencia. Y hay que quitar todo lo que se opone a hacer la voluntad de Dios. Hay que sacarlo de nuestra vida, o sáquelo de su casa, o sáquelo de su matrimonio, pero todo lo que se opone a que fluya la voluntad de Dios en nuestras vidas, lo tenemos que destruir completamente, no a medias. Ah, sí, hoy lo voy a dejar, mañana vuelvo y caigo. Sí, Señor, yo lo voy a dejar. No, es hoy. Tal vez mañana sea demasiado tarde para obedecer. Amén. Porque mire con lo que Dios compara el pecado de desobediencia. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mire la comparación tan fuerte que Dios hace. Porque es que este asunto de la obediencia, hermanos, es más seria de lo que nosotros lo tenemos. Dios compara. Como pecado de adivinación, la rebelión. ¿Sabe por qué rebelión?
Porque es quitar del lugar que Dios tiene en nuestra vida como centro y poner lo que a nosotros nos gusta hacer, lo que nos complace, lo que nos agrada. Hacer mi propia voluntad, no la voluntad de Dios. Lo compara Dios con el pecado de la adivinación. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Sabe algo con respecto a la adivinación? Es querer tener una segunda opinión de lo que Dios me dijo que hiciera. ¿Por qué tengo que ir a buscar una segunda opinión cuando Dios me dice que no haga algo? ¿Usted sabe qué es eso? Aquí lo dice la palabra. Yo no me lo estoy inventando. Adivinación. Usted quiere escuchar algo más. Quiere que alguien como Saúl, que estaba diciendo, el pueblo cogió las vacas en su inocencia, en su santidad. Estaba diciendo, es que el pueblo cogió las vacas. Es que el pueblo escogió lo mejor y yo lo apoyé. No, hermanos, ese juego no lo podemos permitir. Yo no puedo apoyar lo que no es de Dios. Yo no puedo permitir lo malo, lo que estorba en el camino para el plan de Dios. Cuidado cuando buscamos segundas opiniones, cuando Dios nos ha dado un mandato y nos ha dicho claramente, ¿sabe por qué? Y le voy a decir algo, Dios siempre nos habla claro. Y cuando Él no quiere algo, lo habla estricto y severo. El que te viene a hablar con confusión es el diablo. El que te confunde para que no oigas la voz de Dios es el enemigo. O es tu carne, o son tus emociones que te están confundiendo para que no oigas la voz. Porque Samuel también se lo dijo a Saúl: no has oído la voz de Jehová. Y es que la obstinación no nos hace sordos y ciegos para no poder ver el plan de Dios, para no poder ver tampoco el plan del enemigo para destruirnos. Quiero decirle algo, y vamos a Hebreos 5, aleluya, poderoso Dios. Diga siquiera amén, aleluya, gloria a Dios. Porque hermanos, esta palabra es poderosa. Y yo sé que nos está hablando el Señor a lo profundo del corazón. ¿Sabe por qué? Porque Él nos ama. Él nos ama, Él quiere que seamos sus hijos obedientes. Yo le voy a decir algo. Aquí el pastor también estuvo el viernes, dio un ejemplo y antes lo había dado también, acerca de los niños, la obediencia de los niños. Y yo lo escribí así, como yo he tenido experiencias con mis hijos. Usted le dice a su hijo: no vas a comer más galletas, porque el niño va a la alacena, saca las galletas y se las come. Ok. Usted como papá, yo lo he hecho, las escondo. Dice que donde no las pueda ver ni alcanzar. Pero mire lo sorprendente, hermanos. Cuando usted menos piensa, usted llega a la cocina, encuentra una silla, encuentra al niño montado en el mesón
y buscando las galletas en el lugar exactamente donde usted las había escondido. ¿Quién le enseñó a ese niño a hacer eso? ¿Quién le enseñó a ese niño a desobedecer? Déjeme decirle algo bueno, no fue usted. ¿Sabe por qué? Porque es que nacimos con el pecado. Usted y yo y nuestros hijos nacimos con el pecado de la desobediencia. Lo llevamos por dentro, hermanos. Gloria a Dios, que Dios nos salvó, nos rescató, dio su vida por nosotros y hoy no somos desobedientes. Tranquilos que ya los voy a dejar ir. Amén. Vamos a leer en Hebreos 5. Alabado sea Dios. Aleluya, poderoso es el Señor. Grande eres, Señor. Yo porque Hebreos. Yo estoy mirando mal. Bueno, siempre pasa, ¿cierto, hermanos? No, estoy bien, amén, aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra en Hebreos 5, versículos 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Aleluya. Dígalo duro. Amén. ¿Sabe por qué? Mire qué hermosa esta palabra. Hay gente que malinterpreta esta palabra. Porque dicen, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Me está diciendo esa palabra que el Señor Jesucristo fue desobediente? No. En ningún momento el Señor fue desobediente. Él no tuvo que padecer para aprender a ser obediente. Pero ¿sabe qué pasa con nosotros? A veces nos gusta padecer para poder aprender obediencia. Somos totalmente diferentes a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. No hay ninguno como Él. Amén. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación. ¿Para quién? Léalo, ¿para quién? Para todos los que le obedecen. No fue que el Señor tampoco fue imperfecto, o en algún momento de su vida cometió una falla y fue imperfecto. Él fue perfecto en todo. Pero mire, la perfección de la obediencia del Señor Jesucristo fue lo que nos dio la gracia salvadora. Por eso tenemos que obedecerlo, porque la bendición que Dios nos ha dado, la bendición que el Señor Jesucristo cumplió en la cruz, siendo obediente hasta la muerte, nos alcanzó a nosotros. Nos alcanza a los que obedecemos, a los que oímos la voz de Dios, a los que dicen: Señor, yo voy a hacer lo que tú me digas, como tú me lo digas, cuando tú me lo digas, con quien tú me lo digas. Esos son los que obedecemos. ¿Y sabe qué? No somos perfectos, cometemos errores y tenemos que hacer sacrificios. Pero el sacrificio, ¿sabe cuál es?
humillarnos delante de Él y reconocer nuestras faltas. No hay que hacer un altar, no hay que entrar a la iglesia de rodillas. Usted puede venir 365 días a la iglesia. Usted puede pagar los diezmos, pagar el 20%, dar todo lo que tiene. Pero si usted obedece a medias, usted es un desobediente, hermano. Es un desobediente. Y puede hacer los sacrificios que quiera, pero Dios te está pidiendo obediencia, sometimiento. ¿Sabe para qué? Porque es la única manera que nosotros vamos a entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos para Él. Dios nos ha ungido como a Saúl. Aprendamos a vernos como Dios nos ve. No despreciemos los planes de Dios. Hemos despreciado los planes de Dios en muchas ocasiones. Nos hemos opuesto a la voluntad de Dios. Por eso vuelvo y le pregunto, ¿a quién estamos obedeciendo? Vamos a ponernos de pie, hermanos. Aleluya, poderoso Señor. Poderoso Señor, aleluya. Alabado sea el Señor. Alábelo. Alábelo, hermano. ¿Sabe el que dice? El que dice, yo conozco a Dios, pero no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice, yo amo a Dios y no obedece sus mandamientos, es mentiroso. Tenemos que obedecer a Dios. Cada uno de nosotros sabe esa área donde hay fragilidad, donde hay debilidad, donde necesitamos que Dios nos ayude, donde necesitamos reconocerlo a Él, entregarle todo. Yo no sé cuántos de aquí necesitan entregarle esas áreas al Señor. Allí donde usted se siente débil y le dice, Señor, yo quiero entregarte esto porque yo quiero obedecerte en todo. Señor, cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, heme aquí. Yo he oído mucha gente decirle al Señor, Señor, heme aquí. Usted le está diciendo, Señor, yo voy a hacer lo que tú me digas. ¿Cuándo vas a empezar a hacer lo que Dios te diga? Aleluya, gracias. Alabado sea el Señor. Paséate, Espíritu Santo. Paséate, Espíritu Santo. Mueve los corazones. Redargúyenos, Dios, de pecado. Quita toda obstinación. Quita toda obstinación de nuestro corazón. Quita toda mentira, Señor, toda rebeldía. Quita, Señor, lo que se opone en mi vida para servirte como tú me has llamado a servir. Quítalo, Señor. Empiece a hablar con el Señor. Humíllese delante de Él. Reconozca que ha fallado. Reconozca que ha sido desobediente como ese niño. Porque a veces somos como esos niños. Dios nos esconde las cosas y vamos y volvemos y las sacamos.
Porque si no quitamos lo que se opone, Dios lo va a raer, lo va a quitar, lo va a arrancar, así nos duela. Si usted desea pasar al altar, pase al altar, hable con su papá. Nosotros tenemos que darle ejemplo a nuestros hijos de obediencia, porque son ellos los que nos siguen a nosotros para después seguir a Jesucristo. Si yo no obedezco, otros también van a ser perjudicados por mi falta de obediencia, y entre esos están mis hijos. Alabado sea el Señor. Levantemos. Humíllate delante de Jehová. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus pasos. Oh, Rebeca, tabasete y abaquí. Levantemos. Y rabanzo, guía, tabaquí, arabacita, raban, tabaquí. Oh, rabancia, requeta, rabacía. Reconoce tu pecado. Y volvamos. No saquen más excusas, ni le echen la culpa al otro, como lo hizo Saúl, echándole la culpa al pueblo. Por la bondad, Él quiere que te humilles delante de Él. Aleluya, alabado sea el Señor. La gloria, la honra es para Él. Adórelo. Oh, aleluya. Porque nunca hay gente resistiéndose al llamado. ¿Sabe por qué? Porque no quieren reconocer lo que Dios les ha dicho. Usted no viene delante de mí, usted viene delante de su papá a reconocerlo. Aleluya, poderoso Dios, poderoso Señor, poderoso Señor. Cada mañana y grande es su fidelidad.